Cuando éramos invencibles, narra a lo largo de diversos capítulos pasajes de nuestra historia de los que nos podemos sentir bien orgullosos, porque la nuestra no es una historia de desastres, sino de estampas gloriosas y actos heroicos, a pesar de que algunos hayan tratado de difundir lo contrario. Pero es esa grandeza la que nos hace entender 400 años de imperio español, un legado que todos debemos conocer y defender. Por eso es importante este libro. Y además, esta es una edición especial que incluye una lámina exclusiva del maestro Augusto Ferrer Dalmau. Podemos solicitarlo para que nos lo envíen directamente a nuestro domicilio entrando en su página web www.elgrancapitanediciones.es. Porque estamos orgullosos de ser españoles, este es el libro que nos descubre a los héroes ocultos y a veces olvidados de nuestra propia historia. El Día del Orgullo Gay no ha tenido este año ni desfiles, ni pasacalles, ni carrozas, ni situaciones multitudinarias a causa del coronavirus, pero sí han tenido presencia sus banderas en multitud de instituciones. Instituciones que han incorporado los colores de la bandera arcoíris a sus fachadas o redes sociales. Correos, por ejemplo, ha coloreado sus furgonetas, sus buzones, algunos sellos y también algunas oficinas en una acción que ha resultado ser bastante polémica. También algunos organismos oficiales han colgado la bandera LGTBI a pesar de la prohibición del Supremo. Es el caso del Ayuntamiento de Zaragoza, gobernado por el PP, que ha colocado la bandera en su fachada en un acto en el que el alcalde Jorge Azcón ha estado acompañado por representantes de todos los grupos municipales excepto Vox y Podemos. Tenemos comunicación con Zaragoza, con Fernando Sancho, él es el director de 8 Televisión. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier, encantado de estar con vosotros de nuevo. Igualmente que nos acompañes. Cuéntanos, ¿cómo ha sido eso? Ha sido bastante polémico el hecho de que el alcalde de Zaragoza haya decidido optar por colgar la bandera del arco iris en el balcón del ayuntamiento. Bueno, el problema, Javier, es que a Jorge, que ya hace muchos años que lo conozco, la verdad, yo creo que, bueno, más o menos conozco bastante bien su perfil, su forma de pensar, pero claro, Jorge no solamente gobierna él, gobierna en una coalición, ¿sabes? Entonces, en este momento el ayuntamiento es una coalición de Partido Popular y Ciudadanos. En concreto, el área de mujer, de juventud y de igualdad lo lleva María Antoñanzas, que es de Ciudadanos, no es del Partido Popular. Con esto no quiero decir que el alcalde no tenga ninguna responsabilidad, pero es indudable que antes que ponerte a discutir por el socio de gobierno, bueno, pues haces algún tipo de apaño. Yo he podido hablar con algún concejal del Ayuntamiento de Zaragoza y realmente dicen o justifican en que no era una bandera de tipo oficial que de alguna forma, bueno, pues burlaría lo que sería la orden del Supremo, la prohibición del Supremo, pero y entonces sería como una especie de banderola. Con ese concepto de banderola, bueno, pues al final dicen que están dentro de la ley, se han informado jurídicamente de que para no tener ningún problema en este sentido y aseguran que están dentro de los parámetros legales. También es verdad que hubo una denuncia para poderlo evitar, pero el juez consideró que se habían producido efectos de forma, una asociación de abogados cristianos que consideraba el juez que se habían producido unos efectos de forma y no entró a valorar la posibilidad de hacer una cautelar para evitarlo, ¿no? Pero insiste, ya digo, que bueno, que es un gobierno de coalición, no solamente del Partido Popular. O sea que vamos, que no era una bandera, sino una banderola para conmemorar el Día del Orgullo Gay. Entonces yo te pregunto, ¿el Día de la Madre ponen una banderola conmemorativa de las madres o el Día del Síndrome de Down ponen una banderola conmemorativa para apoyar esa campaña? Esa es la cuestión. Mira, a mí es el término banderola es el término que me ha dado exactamente un concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, ¿no? Exactamente para decir que no es una bandera, para decir que no es como, bueno, como algo oficial, ¿no? Que es una especie de banderola, como una especie de reconocimiento, y que desde luego la responsabilidad es del departamento que dirige esta concejala de Ciudadanos, María Antoñanzas. Esta es un poco la escapatoria ante una situación que a mí personalmente, si me preguntas, Javier, yo creo que es un error, porque no es que represente, no representa precisamente la libertad, que se lo digan precisamente a los Ciudadanos, lo que presentó el año pasado para ellos esta bandera, ¿no? Esta es una utilización partidaria. Es una utilización partidaria de unas reivindicaciones que además yo creo que en España no existe ningún problema, ni de tipo legal, ni de tipo, es decir, que no hay una discriminación en ese sentido para en fin, poder tener que estar continuamente
haciendo hincapié una y otra vez. Yo creo que es una utilización política bastante lamentable, y lo peor es que si entras en ello como para ganarte o ganar el cariño de un sector, primero a nivel de votos, a nivel de electoral, yo creo que no lo vas a conseguir, es decir, que no por eso vas a tener más respaldo electoral para formaciones que se puedan considerar de centro-derecha, ni para Ciudadanos ni para el Partido Popular. Y en segundo lugar, desde el sector de la izquierda tampoco te lo van a agradecer, o sea, que es que realmente es una situación. Y además, bueno, pues estás de alguna forma comprometiendo, porque estás en el límite de un tema legal, de un tema jurídico, que bueno, no queda bien. Yo creo que no ha sido un acierto, mucho menos. Bueno, yo creo, Fernando, que aquí lo que pasa es que se tiene menos respeto por una decisión judicial que miedo a que vengan a llamarnos homófobos desde algunos círculos. Por supuesto. Sí, efectivamente, tienes toda la razón, Javier. El miedo o los complejos están ahí de una forma tremenda, ¿no? Están instalados. Bueno, aparte, oye, el Partido Popular, que tiene sus, bueno, pues cosas, y bueno, pues está viendo unas batallas impresionantes que ha librado en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo, ¿verdad? Que yo creo que han sido dignas de elogio. Pero bueno, pero tiene un ADN, y ese ADN, bueno, pues está ahí, ¿no? Y yo creo que es difícil, difícil quitárselo de momento. Y ese ADN se multiplica o se agranda, pues si estás en coalición con un partido como Ciudadanos, que en este momento tampoco sabemos muy bien dónde está, porque desde luego ya parece que tampoco forma parte de lo que puede ser el centro-derecha, ¿no? Más bien ubicarlo en una socialdemocracia o algo parecido, ¿no? Oye, cuéntanos, porque en la banderola estaban todos los grupos políticos, salvo Vox y Podemos. ¿Qué es lo que han argumentado para no acompañarles en la fiesta? Bueno, Vox lo tiene muy claro. O sea, Vox ahí no lo van a pillar en ese tipo de situaciones, y yo creo que Podemos con este ayuntamiento no quiere saber absolutamente nada. Está en una situación de absoluto, en fin, no quiere ningún tipo de acto que pueda ser de alguna manera a través de Partido Popular y Ciudadanos. Lo que es el Podemos en Zaragoza, sería el grupo municipal de Zaragoza en Común, está absolutamente, bueno, enfrentado total, ¿no? Yo creo que no han digerido el haber perdido las elecciones, que las han perdido con bastante claridad. La mayoría es, bueno, la mayoría, nunca ha habido mayorías de una gran amplitud, pero la mayoría es bastante consolidada, y bueno, pues no están ni mucho menos para participar en ningún acto que lleve como organización, o que lleve como, en fin, que vaya por delante Partido Popular y Ciudadanos, ¿no? Y en el caso de Vox, la verdad es que Vox lo tiene muy claro, lo tiene clarísimo. O sea, apoya al equipo de gobierno, porque sin los votos de Vox y sin el apoyo de Vox no podría existir ese gobierno Partido Popular Ciudadanos, pero desde luego no los van a encontrar en este tipo de situaciones, que desde luego para Vox no son ni mucho menos presentables. Está claro. Don Fernando Sancho, director de la 8 Televisión de Zaragoza, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Pues gracias a vosotros y a ti especialmente, Javier. Hasta una próxima. Hasta una próxima ocasión. Don Mario, ¿qué le parece la polémica en Zaragoza? Bueno, yo por doble condición, por aragonés y por exsecretario de Estado de Igualdad, yo tengo que hablar de estas cosas. Vamos a ver, en primer lugar, desde el punto de vista jurídico, no hay ninguna violación de ninguna norma. No hay ninguna bandera al orgullo gay colocada en un asta, de acuerdo con lo que dicen las normas. Yo, cuando era secretario de Estado de Igualdad, colocaba la bandera al orgullo gay durante la Semana del Orgullo Gay, y no me arrepiento. Y estoy convencido que Jorge Azcón lo habría hecho aunque no gobernara en coalición. O sea, eso no es una escapatoria. Creo que está utilizando un argumento falaz. Quien ha hablado ahora, quiero que ha utilizado un argumento falaz. Cuando yo era secretario de Estado de Igualdad y Servicios Sociales, cada vez que había una conmemoración internacional o nacional, poníamos la bandera que se correspondía y el anagrama correspondiente. Si era el Día de las familias. Si era el Día del Pueblo Gitano, la bandera del Pueblo Gitano. Si era el Día del Orgullo Gay, el Día del Orgullo Gay. Si era la bandera de la igualdad, la bandera de la igualdad. ¿Qué ocurre? Y ahí sí que podemos empezar a hablar de una posible exacerbación de algunos símbolos por algunos colectivos. Yo no digo que no. Incluso la utilización partidista de algunos símbolos por algunos partidos políticos. Pero lo que sí digo es que la conquista de los derechos de los homosexuales es una conquista histórica, que hasta hace 40 años los homosexuales en España eran maleantes, que esto es una conquista constitucional, y que se podrá cuestionar que 40 años después, si es necesario no seguir celebrándolo. No digo que no. Como todo lo demás,
porque a lo mejor no es necesario celebrar absolutamente nada. Probablemente. A lo mejor no, pero en cualquier caso es una conquista de un derecho. Y lo dice alguien del Partido Popular sin ningún complejo. Y ahí me desmarco de Vox. Y lo voy a hacer siempre. Y lo voy a hacer siempre sin complejos. Pero ahí un poco la... El Partido Popular no ha tenido ningún complejo. Ninguno. En las redes sociales se puede encontrar ninguno. Este Twitter que les vamos a mostrar. Ahí lo tienen. Es el Partido ninguno. Popular, en el que también celebra el orgullo gay con este mensaje. Sin ningún problema. Bueno, yo la verdad es que creo que no se debe celebrar nada. Porque eso ya está. Está asumido. Yo este fin de semana he estado en la España profunda, en Extremadura, y allí había los invitados unas parejas de chicos, además inconfundibles, con toda normalidad. Ahora, lo que siento de verdad es que este año, que era me iba a subir a una carroza, no ha habido ni carrozas. Pero ibas a subir con taparrabos. No, taparrabos no. Con Pablo Iglesias y con Dana, o como se llama esa Dina. Dana. Se ríe, cabronazo este. Dina divina. Usted es un carroza en sí mismo. Me iba a subir a la carroza. Yo le había pedido a Marlaska que me dejara subir con Marlaska a la carroza. Bueno, no siga por ese camino, no siga por ese camino. Que lo importante ahí también es lo que ha dicho Mario, que el problema es... son derechos que están ya asumidos, entre comillas, porque tienen derecho a tenerlos, pero ¿por qué unas festividades no y otras sí? ¿Por qué el Día de las Fuerzas Armadas, que casualmente coincidió con los 10 días de luto, sin querer interpretar nada, ¿por qué no pasó como pasó en otros países donde los aviones con la escuadrilla Águila pues cruzan con la bandera de España? ¿Por qué, por ejemplo, el Día de la Hispanidad no se coge los coches de correos con la bandera española? Que insisto, que me parece muy bien festejarlo, pero ¿por qué unos sí y otros no? Es lo que no entiendo. Es que vamos a ver. Es que los partidos... Es que aquí se pone en positivo con gran facilidad, pero nadie, absolutamente nadie, está discutiendo el fondo de la cuestión, que es la libertad sexual de las personas. Exacto. Y aquí todos defendemos la libertad sexual de las personas. Otra cosa es la utilización política que estamos haciendo de ellos. Claro. Y efectivamente, ¿los buzones de correos se visten de Guardia Civil el Día del Pilar? No. ¿Se visten de Fuerzas Armadas el Día de las Fuerzas Armadas? No. Porque se visten con la bandera del orgullo el Día del Orgullo. Pero todo es una estrategia política, porque igual que el 8M se le han querido apuntar ciertos partidos y pasa lo que les pasó a los de Ciudadanos el año pasado, pasa todo el rato con eso. La bandera, esta bandera tricolor, pues quieren... No sé, esto van a Cuzco, que en Cuzco está en todos lados, porque es la municipal y te van a decir que es suya. Entonces, se han asumido y han hecho suya esa bandera, igual que la bandera España intenta ponerse a la gente de otro lado. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Mira, insisto, cuando yo fui secretario de Estado de Igualdad, nadie más que yo tiene interiorizada la libertad sexual. Yo soy heterosexual, pero podría haber sido cualquier otra cosa. Y yo lo tengo absolutamente interiorizado. Pero es que eso forma parte de nuestro derecho individual de cada uno de nosotros. Y todos hemos de luchar por la libertad sexual de las personas, sea la tendencia la que quiera que tengan. Evidentemente. Pero yo, otra cosa es la utilización política de Ahí está, Javier. Y yo parto de un concepto liberal y humanista mucho más general. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el Partido Socialista? Colectiviza grupos. Que lo ha hecho muy bien durante 25 años. Colectiviza al grupo de los homosexuales, colectiviza al mundo de la discapacidad, colectiviza al mundo de la mujer y lo atrae mediante una utilización partidista. Y ahí es donde yo no pensaba ceder como secretario de Estado de Igualdad, porque no son colectivos, son libertades. Y dentro del terreno de la libertad, yo pongo todas las banderas, porque no me va a quitar la bandera a mí la izquierda. Y ahí, desde luego, el Partido Popular seguiremos poniendo el pie contra el suelo, porque no estamos dispuestos a que se usurpen los derechos haciendo un uso partidista de esos derechos y libertades. Por eso no lo vamos a criticar. Lo que vamos a criticar es lo que decíais vosotros, la utilización partidista e instrumental de determinados derechos y libertades y de determinadas causas justas al servicio de un partido político que, a propósito, es incoherente. Curiosamente, y aquí tenemos muchas cosas, defienden regímenes como el de Cuba. Exacto. Oye, quiero recordar a Javier Bardem interpretando aquella famosa película Fresa antes y Chocolate. Antes de que amanezca, que era la historia de Reinaldo Arenas, preso homosexual. Quiero recordar a Javier Bardem. Y Javier Bardem defendiendo a la izquierda de este país. Por favor, seamos coherentes. Y a mí no me van a encontrar una incoherencia, pero a ellos nos encontramos en incoherencias constantes. Es que es justo lo que iba a decir yo, era que se sustentan esa solidez de que la bandera es suya en la ignorancia. Ha habido buzones con el logotipo de la cara de Che Guevara puesto. Pero ¿no os dais cuenta que es lo contrario? Yo he visto hasta una imagen de una bandera arcoiris con la hoz y el martillo. Pero si es que os mataban.
En Irán. En Irán, exactamente. Los tiran por los balcones. Lo cual demuestra que no es una solidez de concepto a defender como modelo social, sino cuestión de estricta política. Ellos dicen que apoyan al régimen cubano, que apoyan al Che Guevara, que era un asesino, que asesinaba a homosexuales, ¿no? Y luego dicen que defienden la libertad sexual y no defienden la libertad sexual. Quieren hacer apoyo de un lobby determinado. Ya, pero yo veo ahí también mucho, como decía Lenin, que el radicalismo es la enfermedad infantil del comunismo, ¿no? Es decir, pero ¿qué rentabilidad política obtienen de todo esto? Porque en el Partido Popular hay más gays reconocidos en la dirección que en cualquier otro partido. Perdona, y hay gays que votan a Vox, ¿eh? Y aquí no pasa nada. Claro, ahí no pasa nada. Y claro. Porque Vox no persigue a los homosexuales en contra de lo que muchos quieren hacer pensar. Es verdad, eso sí. Bueno, entonces, pero dentro de la ignorancia de un joven. Pero quiero decir de que ¿dónde está eso? Porque, bueno, pues ya se asistió un presidente del gobierno en activo, en ejercicio, a la boda de uno de sus dirigentes, el señor Maroto, de la moto. Entonces, quiero decir que yo no hay cosas que me cuesta entender. Yo creo que la izquierda española, en términos generales, es una izquierda muy antigua, muy, muy de caverna. Y la derecha quiere hacerse perdonar cosas y en muchas ocasiones coloca este tipo de banderas para evitar que les llamen homófobos más que por absoluto convencimiento. Si no, nadie se lo va a agradecer desde el otro lado. Vean, hay un artista urbano en Barcelona que se llama TV Boy que interpreta a su propia manera este tipo de festejos. Y hoy en las calles de Barcelona aparecían imágenes como esta que están viendo. Este cuadro en el que ha querido él interpretar su particular homenaje al Día del Orgullo, en el que vemos a Pablo Casado con Santiago Abascal, o vemos también a Cayetana Álvarez de Toledo con Inés Arrimadas. Son los grafitis de este TV Boy, un artista llamado Salvatore Benintende, que lleva en Barcelona ya muchos años haciendo sus interpretaciones. ¿Y eso es a favor o en contra, señor Álvaro? Ah, bueno, yo, es una interpretación artística. Yo no digo que sea ni una cosa ni la otra. No, pero quiere decir que si usted cree que eso le favorece o favorece a los que salen, nos están riendo de ellos. Yo creo que está hecho como choteo, me da la impresión. Pero eso te demuestra la ignorancia que tienen y que encima lo ven como algo malo ser homosexual, porque están diciendo odio a Casado, odio a Abascal y les pongo juntitos como diciendo, si fueran homosexuales. Anda, qué pringaos. Pero si es que no es un insulto, es un homosexual. Entonces estás demostrando que no crees en los fundamentos de la banderita. No, no. Estás utilizando, punto. Tus amigos de la televisión polaca han dedicado un programa entero a esto de los gays y las lesbianas en España. ¿No sabe? No, cuénteme. No. Voy a acabar por la voy a decir la conclusión del programa. He dicho Polonia, que hay una dictadura gay. No sé, y no sé si se referían a Mediaset o a Telecinco, pero dice que en España hay una dictadura gay. Dice la televisión de Polonia. De Polonia. Pues eso, tampoco hay una dictadura gay en España, que yo sepa. Yo creo que no hay ninguna dictadura, salvo no la hay. La de Florentino. Pero sí digo una cosa, las causas sociales hay que tratarlas con neutralidad, con equidad, con justicia. Yo me acuerdo, insisto, cuando yo era secretario de Estado de Igualdad, yo defiendo la causa, que es una causa íntima, es una causa de respeto, íntimo a una libertad. Como también me preocupaba al día siguiente y hacía actos para favorecer la natalidad en España. Es que estamos más preocupados... Pues no tuviste mucho éxito. No, bueno, yo ya cumplí con tres. Pero realmente estamos más preocupados en colectivizar sociedades y grupos, sacando partido político de esos grupos. Estamos más preocupados en mirar al pasado y no miramos el futuro de ninguna manera. España, un día deberíamos dedicar, de verdad, media hora a hablar de la natalidad en este país. Este país está muriendo. Es la crisis mayor de Occidente de los últimos 500 años y nadie hace nada. Y tenemos un problema gravísimo y ahí estamos todos con banderas, no sé qué, gritándonos en el Congreso de los Diputados, a ver si nos ponemos a resolver lo que deberíamos hacer es funcionar mejor en el tálamo. Bueno, si nos deja Pablo Iglesias, sí, si no monopoliza, claro. ¿No? En el momento en que el Estado se introduce en nuestro tálamo, mal asunto ya. Pues yo me introduzco todas las noches en el tálamo y no veo al Estado por ninguna parte. Pues fíjate bien y mira debajo de la cama. Quiero decir lo siguiente, mire, la prueba de que estos temas no deciden el poder, ni unas elecciones, es que el campeón, el capo di capi de todas estas historias, entre el 2004 y el 2011, ¿quién fue? ZP, el campeón de todo esto, ZP,
¿Y qué le pasó en el 2011? Ni siquiera le presentaron. Por lo tanto, esto no decide un voto ya, vuelvo a insistir. Entonces, con todo el respeto, también que nos dejen un poco, que no den el coñazo, que dan mucho el coñazo, porque los heterosexuales dan menos del coñazo. Esa es una expresión que no debes utilizar, coñazo. Porque es políticamente incorrecto. Es políticamente incorrecto. ¿Quién lo ha dicho? Porque usted está utilizando los... Oiga, yo domino muy bien el castellano. Ya lo sé, ya lo sé. Y no me va a venir uno de hueso. Bueno, pues dejamos ahí el tema, hacemos una pequeña pausa, ahora volvemos para irnos a Valencia para ver cómo es posible que Ximo Puig, el presidente de la Generalitat Valenciana, siga dando subvenciones públicas de dinero público a empresas que son de su propia familia. Ahora les contamos. Con un par. Está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo. ¿Qué le diría? Que le va la vida. Que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado, hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contertulio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. En patreon.com/distritotv o llamando al 913-719-167. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural.
¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Existen determinados factores que pueden influir a la hora de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K, procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja, contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide, Divecol Forte, de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas, en el teléfono 91-446-0000 o en la página web parafarmaciamundonatural.es. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, está en el punto de mira por la trama de las ayudas con dinero público a los miembros de su propia familia. Su hermano, Francis Puig, creó una tercera productora de televisión, además de las dos que ya tenía, para cobrar así nuevas valencianos, como la Agencia de Fomento y Garantía Agraria. En un tiempo récord y tras haberse constituido hace solo 5 meses, en la misma sede social que otra empresa de Francis Puig, su nueva productora conseguía la máxima ayuda posible. La secretaria general del PP de la Comunidad Valenciana, Eva Ortiz, ha exigido al presidente Puig responsabilidades políticas por esta trama de ayudas. Ortiz quiere explicaciones por más de 1 millón de fondos públicos obtenidos de manera dudosa a través de toda una maraña de sociedades. Tenemos comunicación ya con Valencia, con Eva Ortiz. Ella, como les decimos, es la secretaria general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Eva Ortiz, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, la verdad es que sorprendidos porque cada día sale algo nuevo. Esto mismo que hemos comentado es de ayer mismo, esta tercera sociedad creada por Francis Puig para seguir exprimiendo las subvenciones públicas en Valencia. Totalmente. Cada día asistimos a un nuevo atropello con el dinero de los españoles, en este caso especialmente de valencianos, alicantinos y castellonenses. El presidente de la Generalitat no ha tenido empacho para que a través de 7 consellerías que están a su cargo, así como en varias empresas públicas, recordemos que APUNT, la televisión pública, ha denunciado contratos donde también están los hermanos del presidente, pues hayan llegado a darle hasta de momento que sepamos un total de casi 1,2 millones de euros en esta comunidad a cargo del presidente, que es su hermano. Yo creo que deberían de predicar con el ejemplo y aplicarse la misma medicina que siempre han hecho gala y exigido a los demás, especialmente las camisetas de la señora Oltra, ya ha dejado de verlas, para exigir a los hermanos del presidente transparencia y responsabilidad. De todos modos, esto es algo que no nos viene de nuevas. Hace ya muchísimo tiempo que en Valencia se sabe que hay toda una trama de sociedades periodísticas y productoras de televisión de la familia Puig que se han venido beneficiando históricamente de estas subvenciones de dinero público. Sí, bueno, hace tiempo que se sospechaba, pero desde hace 3 años el Grupo Parlamentario Popular, encabezado por Isabel Bonich, pues hemos podido comprobar in situ, cruzando facturas incluso con otras comunidades, con Cataluña en este caso, y también con la Diputación de Barcelona, con el Gobierno de Aragón, y ahora hemos pedido documentación a las Islas Baleares, ese triángulo imaginario de los países catalanes que ellos tienen mentalmente en la cabeza, pues han ido también pidiendo subvenciones y justificando, porque el problema está en las facturas que presentan para justificar, justificando con facturas y nóminas duplicadas y triplicadas para hacer de esto pues un emporio a la caza de subvenciones donde sea y a través de la mano de su hermano, de Ximo Puig, del presidente. ¿Y qué le parece que el socialista José Muñoz diga que el PP se inventa casos de corrupción que no existen?
Bueno, pues porque no ha tenido ganas de leerse los autos judiciales. Hay ya un director general de política lingüística, que depende de la Consejería de Educación, que tiene la obligación de sentarse en un banquillo para dar explicaciones, ni más ni menos que por un delito de falsedad documental. Han puesto ese director general, suscribió en un documento a esta diputada que se habían revisado toda la documentación, cosa a la que en un juzgado un funcionario de esa consellería dijo que no era verdad, que no se había revisado nada, y hay un expediente abierto en la Consellería de Educación y en la Consellería de Economía, así como en el Tribunal de la Competencia, y hasta 5 autos judiciales de jueces y también autos de fiscalía, diciendo alto y claro que se pidan informes a la Guardia Civil, que se pidan informes a Hacienda y que se siente un director general en un banquillo. Por tanto, no están en el imaginario del Partido Popular este asunto, sino que están los juzgados sustentados con autos judiciales serios. Si ellos no respetan a los jueces y a los fiscales y a la Guardia Civil, eso ya es un problema que tiene el Partido Socialista y el señor Muñoz. Sí, inventos pocos, porque el señor Trenzano está imputado. Efectivamente, el juzgado de instrucción número 9 de Valencia le ha procesado al director general de Política Lingüística, a Rubén Trenzano, por falsedad documental, justamente en relación a esas subvenciones concedidas a las empresas del hermano de Ximo Puig. O sea, que cuando el tema ya está judicializado, difícil, ¿no?, que para hacer política simplemente se les diga que se inventan ustedes las acusaciones. Bueno, yo creo que ellos están intentando proteger a Ximo Puig, no van a poder hacerlo porque el juzgado está haciendo un trabajo serio, concienzudo, y es que además las facturas existen, están en las propias consellerías y el gobierno de Cataluña y el gobierno de Aragón, y vamos a ver qué pasa con el gobierno de las Baleares, nos está aportando documentación también a través del juzgado que dice claramente que han engañado a las administraciones para llevarse 1.200.000 euros. Y yo simplemente lo digo siempre cuando tengo una intervención en las Cortes y cuando me dais los medios de comunicación la oportunidad, que se apliquen la propia medicina que ellos exigían a los demás. Transparencia, responsabilidad, dar explicaciones y asumir, pues yo creo que ese director general debería ya de estar dimitido o cesado, porque está con un procesamiento, entonces, que se apliquen y sean coherentes con lo que ellos exigían a otras formaciones políticas. Pues dejaremos que la justicia actúe, pero vamos, de momento así, a simple vista, lo que da la impresión es que no se trata simplemente de que un hermano le da una subvención a otro hermano, sino que vemos toda una trama de sociedades como en un auténtico cártel para tratar de beneficiarse de ese dinero público, ¿no? Absolutamente. La prensa también lo ha sacado y la documentación que tiene este grupo también lo corrobora. Los socios fundadores de las empresas de los hermanos del presidente, en estos momentos hay un secretario autonómico en presidencia, el señor Andreu Ferrer, mano derecha de Ximo Puig, que era socio fundador de la empresa del hermano, y un director general de turismo que tardó 24 horas desde que tomó posesión para adjudicar a los hermanos del presidente un contrato que estaba encima de la mesa. Nunca en la Generalitat se ha dado una subvención tan rápido. Y este socio fundador del hermano del presidente, que parece que se ha quedado interrumpida esa comunicación. Bueno, era Eva Ortiz, secretaria general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, a la que agradecemos que nos haya acompañado. Y efectivamente dejaremos que sean los tribunales los que determinen cuáles son las implicaciones del tema. Creo que hemos recuperado, simplemente ya para despedir, Eva Ortiz, ¿nos escucha ahora? No, parece ser. Bueno, pues nada, no hay problema, a nuestros compañeros de realización damos por despedida la comunicación y tendremos ocasión. Don Graciano, ¿cómo lo ve? Pues estamos siempre en las mismas, es decir, hay una superioridad moral, si hubiera, fíjate, la que le montaron a la pobre Rita por todo esto, por 1.000 euros, que, en fin, y se lo están llevando a paladas. Pero a paladas, ya hablamos el caso de Puig con el periódico Mediterráneo, por cierto, de que el señor Moll, que ahora es el jefe allí, el señor Moll estaba muy nervioso, por no decir cagao, cuando el Partido Popular iba a llevar a los tribunales las subvenciones que dio para sí mismo el señor Puig, que es accionista de Mediterráneo, y ha quedado en nada, ¿no? Entonces, yo creo que esta es la cuestión, que al final todo esto está muy bien. O sea, hay irregularidades y se judicializan y luego queda en nada. Nada. Pues entonces, o no eran tales irregularidades o aquí falla algo. Eso es. Y hay poco más que decir, ¿no?
El problema es que aunque a veces hay sentencias, por hablar de Andalucía y los ERTEs, parece que nos hemos acostumbrado ya. Bueno, y ha habido una sentencia de los ERTEs de Andalucía que ha sido una escándala tremenda, ha durado unos días y ha desaparecido. Yo me acuerdo cuando que el caso Gürtel durante años eran portadas diarias en el diario El País y en un montón de medios afines que pretendían convertir aquello en el gran caso de corrupción, y hemos visto que hay otros todavía más graves y no parecen impresionantes. No pasa nada. ¿Sabes lo que pasa, Javier? Este es un país que juzga a Junípero Serra y al Marqués de Comillas. O sea, juzga a personas de hace 500 años. Sí, sí. Y somos incapaces de tener un juicio crítico y sereno sobre lo que pasa ahora. O sea, este es un país que le pasa algo, que hay que empezar a analizarlo ya de una manera bastante contundente desde el punto de vista sociológico. Superioridad moral de la izquierda, eso para empezar a hablar. Eso está claro, lo ha apuntado Graciano antes. Y sin duda. Aquí un caso de corrupción puede ubicarse en el entorno de partidos de la derecha y se convierte en el gran debate nacional. Si se ubica en el entorno de partidos de izquierda, bueno, es una cosa puntual sobre la que rápidamente se pasa página. Y en los temas históricos lo mismo. Aquí juzgar a Fray Junípero Serra, y no se juzgan otro tipo de cosas, por ejemplo. Sin duda, a Largo Caballero no se le juzga. Por ejemplo. O a Besteiro tampoco se le juzga. Yo que he sido subsecretario del Ministerio de Fomento, que recuerdo a cuando se quitó la estatua ecuestre, si usted subía, no sé, si subíais 200 metros más, yo había que haber hecho la revisión de todo lo que había en la periferia. Largo Caballero, ahí sigue. Ahí sigue. En nuevos ministerios, efectivamente. Así es. Pero bueno, esta es la situación. O sea, y luego es verdad, la integridad, la transparencia, la honestidad, es un atributo de cualquier gestor político. Lo que no puede ser es que unos estemos condenados eternamente a padecer lo que fueron los errores de algunos pertenecientes a nuestro partido y otros indisimuladamente cometen este tipo de irregularidades y no pasa absolutamente nada. O sea, la izquierda y cierta izquierda radical aparentemente es impune a este tipo de hechos. Pero acordaros una rueda de prensa de la ministra de Igualdad hablando sobre los fondos buitres y tal, y entonces empezó a decir que de Guindos había comprado un apartamento para especular. ¿Y por qué narices un político puede hacer eso y la gente del pueblo y tal y cual? Y una periodista le dijo, perdona, ¿y por qué está dando por hecho que por qué el ministro de Economía, según tú, no puede ser ministro de Economía? Porque en vez de que la gente gobierne el ministerio, es un señor que compra un apartamento para especular. ¿De dónde sacas eso? Y lo acaba de decir. Dice, no, yo no he dicho eso. Coge y se va. Y nadie se acuerda de esa rueda de prensa, nadie se acuerda de... Entonces, lo que hemos dicho antes, que es las dos varas de medir, que son distintas, es un partido o una cierta manera de pensar, no puedes hacer lo más mínimo. Y te critican y te lo inventan. Ya, pero sí, es que además, con sus propios argumentos, tenían que haber emitido ya la mitad del gobierno. No emite nadie. Ahí sigue Marlaska. Recordemos Soria, porque se equivocó aquel día de decir que no sabía nada de los papeles de Panamá y salió la rueda de prensa, a lo mejor no tenía que haber salido, y en el fondo no hizo nada, entre comillas, ilegal. Es que no. Y luego han salido miles de papeles de otros y no pasa absolutamente nada. Nos hemos olvidado de que en un mes Maxine Huerta dimitió y Montón dimitió. A propósito, Montón creo que es la primera política, hablando de la Comunidad Valenciana, que tenía una biografía sin haber hecho nada en su vida. O sea, este es el nivel ya... Si la han nombrado ahora embajadora. Puede ser que la han hecho, pero bueno. O sea, la gente llega a un nivel ya de superioridad y estupidez moral que era increíble. Esta señora, por haber sido consejera, tiene una biografía. Que me explique qué ha hecho por este país. Bueno. Que me explique. O sea, esta es la realidad. Pero es que ellos dimitieron, pero sin embargo otros... Pero ellos les hicieron dimitir. Les hicieron dimitir. En los primeros días del gobierno. Sí, pero luego ni uno. A los 7 días de haber tomado posesión. Y Carmen Montón a un mes, llevaba un mes más o menos, porque era un momento en el que Pedro Sánchez todavía pensaba que para protegerse a sí mismo tenía que entregar cabezas. Luego, pero luego se ya cuenta no hay... que ya no era necesario, claro, ya claro. No ha entregado más, porque después vendrían temas mucho más escandalosos, como así el de Dolores es. Delgado, siendo ministra de Justicia. Claro, y Pedro Duque. Y después más escandaloso todavía, nombrarla como fiscal general del Estado, y aquí no ha pasado nada. Y luego ya hemos tenido todo el rosario de lo que quisiéramos, ¿no? De todo. Sí, sí, pero es inaudito, vamos. Me cuentan una anécdota de Maxine Huerta, que no sé si es cierta, y es como, es en boca de terceras personas, fue a un solo Consejo de Ministros. Entonces, cuando estaba despachando el Consejo de Ministros, preguntó, ¿dónde se celebran los Consejos de Ministros en España? O sea, esto era el nivel. Es que si conociéramos las interioridades... O sea, él estaba en pleno Consejo de Ministros y preguntó... No, tenía que ir al Consejo de Ministros y preguntó a su equipo, ¿y aquí dónde se celebran los Consejos de Ministros? ¿Y dónde hay que ir para ir a esto? ¿Dónde hay que ir a esto? Ah, pero se refería a la,
a la... Que no sabía que se celebraba en Moncloa. Pues en el Palacio de la Moncloa, que en no un saben, edificio al uso. Que no sabían, ¿eh? Que Castel seguro que tampoco lo sabe. Que Castel se fue a California 10 días nada más ser nombrado y desapareció. Pues Máximo Huerta, teniendo en cuenta que es periodista, debería haberlo sabido. Bueno, es que periodista... A ver, y los periodista. Premios literarios que ha recibido. Yo, con todos mis respetos, yo también escribo libros, y a mí me parece penoso, y lo digo directamente, porque, abrir un libro de Máximo. De todos modos, al margen del concepto que tengamos sobre él, como escritor o como periodista, como lo que sea, yo creo que le forzaron a dimitir de una manera injusta. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Este hombre tuvo un desencuentro con Hacienda hace años, lo llevó a tribunales pensando que tenía razón, en tribunales perdió... Y Hacienda dijo que no, que se imponía la cuestión de Hacienda. Completamente de acuerdo. Se vio obligado a pagar la multa y los intereses y todo lo que le condenaron, y ya quedó el tema restablecido. Completamente de acuerdo. Si a usted le ponen una multa de tráfico y paga la multa, una vez la ha pagado, usted ya queda libre de esa multa, no tiene por qué perseguir toda la vida. Me pareció exagerado. Además, yo lo defendí en aquellos días, claro. Porque me pareció exagerado. Cuando uno se ha rehabilitado porque ha pagado ya la sanción... Pero su jefe, su presidente, dijo que jamás... tendría un ministro que hubiera creado una sociedad para pagar menos impuestos. Claro, pues eso fue lo que dijo su jefe. Efectivamente, eso es lo que dijo su jefe. Pero todo ha degenerado. Pero bueno, Pedro Duque también la creó. Sí, y bueno, ahí sigue. Y bueno, que hay cantidad de casos. Es que incluido Iglesias, pero, con las acusaciones que se le hacen, ya debería estar fuera. Monedero lo hizo, el Podemos, Monedero. ¿No? Pero si es que me he reído antes porque me ha venido a la cabeza alguna frase última de Zapatero de hace unos días con lo de los ministros independentistas, es que estamos todo degenerado. Ya diga lo que diga determinada parte de la sociedad, no pasa nada. No sé si puedo sacar el tema este o no, lo de Zapatero. Por adelante, es que, venga. Pero quedan, ¿cómo va a haber en un minutos. Gobierno de España de Zapatero. Un ministro que quiere ser independentista y quiere salir de España? Es que es absurdo. Es como si venga la conferencia episcopal el dueño de una red de puticlubs. Que no, es que, pero dice eso y no le machacan. Es que no lo entiendo, porque si fuera de otro partido diciendo una chorrada tan grande, hubiese salido, no sé. Es que me estoy muriendo la lengua. Yo creo que ya que el grado de aceptar cosas ya nos ha desbordado, ¿no? En los últimos tiempos todo ha ocurrido tan deprisa desde que empezó este gobierno. Pedro Sánchez lleva ya 2 años gobernando, lo hemos comentado antes, con los presupuestos de Montoro. Lleva ya 2 años gobernando. Desde el principio, lo primero que podría parecer que no se aceptaba estas dimisiones, luego ya ha ido increciendo hasta un punto en el que nuestro grado de aceptación de las cosas se ha disparado. Uh-huh. Y yo creo que ya estamos acostumbrados a ver los mayores escándalos sin que tengan la menor importancia. Y la pandemia, me imagino que ha ayudado mucho a eso, en todo el periodo de confinamiento, donde se han pisoteado determinados derechos. Así es. Y aquí no pasa absolutamente nada, ¿no? Así es. Y donde, con más de 45.000 muertos, hemos visto la España de los alegres balcones, aplaudiendo todos los días. Hay una somatización de la sociedad. O sea, hace un mes la gente estaba irritada en sus casas. Hace un mes la gente salía a Núñez de Balboa, ahora ya. Las terracitas han matado las caceroladas. Bueno, es la memoria es muy esquiva en España y ocurren estas cosas, es así. Ahora la gente está tratando de disfrutar de sus vacaciones de verano. Que hasta lo entiendo, si yo lo entiendo, si es muy humano. Y me imagino que se estrellarán contra la realidad a la vuelta de vacaciones, en septiembre, en octubre, en este otoño, claro. Que será un horror económicamente desastroso. Lo que ha dicho Carmen tiene razón antes, porque va a haber dos factores que van a desencadenar la situación tormentosa. Por una parte, se acaban los ERTEs en septiembre, porque no los quieren ampliar más, grave error. Y en segundo lugar, las inyecciones de liquidez del ICO también acaban. Por lo tanto, toda la financiación que había habido de ese pasivo circulante de las empresas ya no va a tener esos recursos. Va a ser un octubre y un noviembre muy duro para este país, ¿eh? Muy duro. Pues a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. San Pedro hoy, además. Hoy es el santo, sí. Efectivamente. Y el aniversario. Esto lo has hecho queriendo, ¿no? El aniversario de la COE. Está en todo. Ahora di algo de San Juan. San Pedro y San Pablo. San Pablo. Fiestas en Burgos. Tú que criticabas a los empresarios. Hoy es el aniversario de la COE, porque les podemos decir feliz cumpleaños. ¿Tal? ¿Cuántos años? 43. Así les va. Bueno, ¿no te ha gustado la iniciativa que han tenido en la COE de esa cumbre empresarial que han llevado a cabo? Bueno, sí, es colorín, pero nada más. Es decir, la diferencia que hay entre los empresarios hoy cercanos, los franceses, la fuerza que tienen en el poder francés, en la grandeur francés, es que aquí no hay ni, aquí no se hace ni puto caso, vamos a hablar claro. No se hace ni caso.
se ríen de ellos, les sacan los ojos, les mean dentro y ahora di que llueve. Es así, tú que has sido jefe de economía. No, pero a mí sí me pareció que hicieran las jornadas esas, porque además le han sacado los colores al gobierno, porque tenía que haberlo hecho el gobierno. ¿Sabes lo que es? Mira, es que tenemos un gobierno que no ha hecho absolutamente nada para ayudar a las empresas, por lo menos que los empresarios hayan movido un foro en el que hayan dicho las situaciones de la verdad, a ver qué hacemos, ¿no? Cuando nombran a Reagan presidente, a Donald Reagan presidente de Estados Unidos, llama como director de gabinete de la Casa Blanca, que es un primer ministro, en el fondo, un primer ministro más importante que los secretarios, al que era presidente de Merrill Lynch, Donald T. Reagan. No tenía nada que ver. Y entonces, Donald T. Reagan, presidente de Merrill Lynch, ganaba 100 millones al año de dólares, le pregunta a la prensa, oiga, pero señor Reagan, ¿cómo usted deja la presidencia de Merrill Lynch para ser un alto funcionario del gobierno en la Casa Blanca y a comerse marrones y tal? Y dijo, por dos razones. La primera, porque quiero devolver algo a mi país de lo mucho que me ha dado. Y lo segundo, porque la política es demasiado importante para dejarla en manos de los políticos. Y aquí, y Sowell, el de la silla de ruedas, el todopoderoso Sowell, era empresario. Uh-huh. Y queda tullido por el atentado de la banda Meinhof. Y decidieron los empresarios que estaría muy bien tener a Merkel de canciller y a Helmut Kohl y a Helmut Schmidt y tal. Pero que querían uno de ellos mandando. ¿Alguien en su sano juicio ve a Garamendi mandando? Pero si no pinta nada. No pinta nada. Lo mismo, antes Rosell por lo menos era tal. A este le han subido en el Falcon dos veces y tiene el síndrome del Falcon. Y, oye, estoy hablando de un amigo mío, tú lo sabes que ha ido por metas, que no tiene nada que ver. O sea, yo deslindo y tal. Pero el presidente de la COE es una de las máximas autoridades del país por autoritas y además por potestas. Pero claro, si la imagen del emprendedor, del empresario, está por los suelos, ¿de qué coño estamos hablando aquí? Pues así está la cosa. Bueno, estamos ya a punto de terminar, pero todavía nos quedan un par de minutos para ver la encuesta que NC Report ha publicado hoy en el diario La Razón acerca de las elecciones gallegas. Según este sondeo, Alberto Núñez Feijóo revalidará el próximo 12 de julio su cuarta mayoría absoluta en Galicia. El PP, con un 46,3% del voto, obtendrá 40 o 41 escaños, 22 por encima de un PSDG que se quedará con 18 o 19 diputados. El BNG crecerá de 6 a 11 o 12 y Galicia en Común bajará de 15 a 5 o 6. Vox no alcanza a tener representación parlamentaria. Rápidamente, ¿algún comentario al respecto? No. Bueno, que parece ser que Feijóo recoge los frutos de una buena cosecha. Una, ¿no? magnífica gestión, de un político durante, excepcional. Y durante la crisis ha actuado muy bien y los gallegos son conscientes. Y de un político que a lo largo de 16 años ha demostrado una consistencia política y técnica como muy pocos políticos en este país en la historia de la democracia. El Partido Socialista se lleva un varapalo importante. Y lo de la gran duda era si Vox conseguía o no conseguía, y según este sondeo no entra. Bueno, y que Podemos se desmorona. Y Podemos se desmorona. Eso es también importante verlo, ¿eh? Las mareas gallegas. Están castigando. Pero ¿y quién recoge el voto de izquierda? El BNG. Ah, bueno. Lo recoge el BNG. Sí, así es, así es. Ya está. Pero bueno, la verdad es que esta es la tendencia. El Partido Popular sigue subiendo y en este caso focalizado, insisto, en una persona que ha demostrado una excelencia política y profesional como pocos a lo largo de los últimos 40 años, como muy pocos. Y ya no solo él, también es que el PP lleva allí ya mucho tiempo. Entonces la gente a veces, en la general el voto es una cosa, la municipal es otra, las autonómicas es otra. Si les va bien, se está gestionando bien, pues ¿para qué vas a cambiar? Uh-huh. Yo entiendo que lo que sí es divertido, para que será otro programa ya, el tema de los logotipos del partido cuando salen, cuando no salen, cómo la imagen, que es a lo mejor la nueva si política. Si consideran que las siglas les penalizan o no les penalizan. Claro, eso es divertido también. ¿Y quiénes van o no la campaña? ¿A quién invitan? Claro, y dónde se sientan, que es algún periódico está analizando. Eso es todo, cuando se levantó Feijóo, que Casado se echó para atrás para ponerse junto a Rajoy. Tonterías, y por interpretar se puede interpretar todo, pero un día se puede analizar, qué divertido. Es que en la campaña llevas a Rajoy, o llevas a Aznar, o no llevas a llevas a Cayetana, o no llevas a Cayetana, o no la llevas. O llevas a Pastor, o no la llevas, esto da para mucho. Bueno, pues nada, tendremos ocasión de verlo. Señores, nos despedimos ya. Don Graciano Palomo, adiós, muchas guapo. Gracias por habernos acompañado. Un placer. Hasta una próxima ocasión. Mario Garcés, gracias también. Ahora la segunda versión de 50 sombras de Iglesias, ¿no? Sí, a estas horas, ya que no es horario infantil, ya la peli tiene que ser X.
XXX, completamente. Lo que emitamos después de lo de esta noche. Don Andrés Dulanto, gracias por habernos acompañado. Hay que hacer que suba el índice de natalidad. A lo mejor hace falta más iglesias. Sí. ¿Más iglesias? ¿Para casar a más gente? Si hace falta más iglesias para casar a más gente, bienvenidas sean. Si hace falta más Pablos iglesias para buscar otro tipo de cuestiones, también no lo sabía. Bueno, los hace de dos en dos, ¿eh? O sea, no hay problema. Sí, también es verdad. En fin, nos vamos. Esperemos que hayan ustedes disfrutado. No se alejen, quédense con nosotros, sigan nuestra programación, que ya saben que nosotros les esperamos nuevamente mañana aquí en Los Intocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida. Que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.